Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Esta semana un video un poquito más relajado porque resulta que estaba el otro día paseando por el barrio y me encontré con que en un solo de los kioscos de acá de la zona estaba este álbum de Naruto, ¿sí? Vi las figuritas, el paquetito colgado de la ventanilla del kiosco. Y dije, bueno, después más tarde voy a pasar, voy a averiguar un poco qué onda, cuánto salen, qué hay. Y me agarró a fin de mes, que en realidad es cuando yo cobro. Generalmente yo cobro varias veces durante el mes, pero a fin de mes tengo uno de mis pequeños sueldos. Así que dije, bueno, ya fue, me lo compro. Lo que vamos a hacer entonces en el video de hoy es abrir las Fibus, ver qué tal el álbum. Primero vamos a eso, ¿no? Vamos a ver qué tal está el álbum y después abrimos algunos paquetes y vemos qué tal las Fibus. Lo primero que les voy a decir es un álbum que, por lo que yo vi, no es de marca, ¿sí? No es licenciado, tiene toda la pinta de ser un álbum pirata, no se encuentra por ningún lado un logo de una editorial ni nada, ¿sí? Es como, no es ni de Panini, ni de Sticker Design, ni de nada. Tiene pinta de ser un álbum pirata. Más allá de eso, a veces los álbumes que son, entre comillas, pirata, terminan siendo más lindos que los originales. Así que vamos a ver qué onda. Tiene pinta de ser un típico álbum con o los personajes o las historias, ¿sí? Tiene ahí un poco de lo que es la historia del personaje. Quizás no entra todo tal cual en la cámara, así que lo vamos a ir moviendo para ver. Bueno, las imágenes son bajadas de internet, obviamente esta está un poco pixelada, no sé si la llegan a ver. Por ahí algunas, esta es del anime, esta es del manga. A veces tienen esas cosas, ¿no? Como son álbumes truchos, no utilizan el banco de imágenes de lo que es que manda Toei, o Toei en el caso de Dragon Ball, en este caso es Estudio Pierrot el que hace, y bueno, no sé quién será el que manda a la hora de licenciar. Acá vemos una Fibu doble. Vamos a ver qué onda. A veces las figuritas son difíciles de conseguir. Bueno, acá está Sasuke. Esta imagen creo que es de Boruto. Así que, nada, mezclando de todo. Sí, la parte de Sakura, Kakashi. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Claramente están los personajes. Yo no sé un montón del lore de Naruto, no les voy a mentir. Para mí esto es nuevo, es la primera vez que veo un álbum de Naruto. Así que vamos a ver qué onda. No hice algo que no suelo hacer, que es no averigüé nada en internet, no me fijé a ver si había videos en YouTube de cómo eran las Fibus. Me quería sorprender, ¿sí? Esto básicamente es, si yo tuviera una editorial y quisiera hacer un álbum, seguramente haría algo muy parecido a esto. Me imagino. Fíjense lo que es esto. Es como un frame del anime. Este dibujo está más pixelado que el demonio. Y tiene inclusive cositas de Boruto, ahí con dos personajes de Boruto. Nada, no tiene, por lo que veo, el típico coleccionador, el típico anotador donde vos vas tachando las figuritas que tenés. Quisieron aprovechar la retiración de la portada, la retiración de la contraportada también, para ahí también pegar figuritas. Son 180, que es la misma cantidad que tiene el nuevo álbum este también pirata que salió de Pokémon, que ese ya hay unos cuantos videos en internet. Así que vamos a abrir alguno de los paquetes a ver qué onda. Agarro uno al azar. La calidad, la verdad que es exactamente igual a los de Sticker Design en cuanto a la calidad del material del álbum, a la calidad del material del paquete. Y vamos a ver el de las figuritas. Lo que a mí me interesa es ver qué onda la temática de las Fibus y qué tan pixeladas están. Porque tiene pinta de que esto va a ser así. Bueno, borde grandote. Borde blanco grandote de las imágenes. Eso ya no es un punto muy positivo. Y son capturas del anime. Eso es un punto a favor. Es el tipo de álbum que me gusta a mí. El que tiene capturas del anime. Se ven lindas. Se ven bien. Se ven como lo que haría un fanático, ¿sí? Sacarle capturas a los capítulos que tenés en la compu. O sacar las imágenes de la mayor calidad posible de internet. Y armarte un álbum de figuritas. Yo lo he hecho. Así que por eso lo digo. Bueno, voy a abrir dos paquetitos más. Este y uno más. Y después hacemos un timelapse abriendo todos. Y pegando algunas Fibus a ver qué onda. Pero sí. Son capturas del anime. Y ahí tiene alguna de Boruto también. Mientras le mandamos un saludo a los muchachos de la construcción de acá al lado.
Espero que no se esté colando mucho el audio en el micrófono, pero estos últimos años hacer videos, la verdad, fue muy difícil con tanta gente construyendo en todos lados. Pero bueno, uno no puede salir de casa, entonces lo que hace es mejorar la casa, ¿se entiende? En fin, no veo que me hayan en estas poquitas tocado algunas repetidas, que eso también suele ser un miedo con los álbumes que son pirata, que por ahí decís, bueno, pero por ahí son imposibles de completar, no hay nada que te garantice de que estén todas las figuritas. Y a veces pasa lo contrario, que es como que no tienen esas mañas de las compañías de figuritas, que siempre una o dos o tres son re difíciles e imposibles de conseguir. Pero bueno, vamos a hacer un timelapse abriendo el resto de los paquetes que me quedaron. Bueno, montaña de figuritas acá. Ahora las vamos a ordenar un poquito y después pasar a pegarlas. Vi que ya hay alguna que otra repetida, pero así a golpe de vista me pareció que el no son tantas, ¿sí? Como que ya eso me pareció que está bueno. Vamos a ordenarlas. Bueno, ahí están, ordenaditas. A ver, nos tocaron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 repetidas de 75. Está bien, podrían haber sido menos, podrían haber sido más. Está dentro de todo bien, son más o menos unos 2 paquetes y monedas del total de 15. Acá están todos los paquetes que abrimos. Bueno, y ahora vamos a pegarlas, a ver qué onda. Bueno, y ahí estamos con todas las figuras pegadas del álbum. Vamos a hacer una breve recorrida ahí por las páginas. Fueron poquitas, la verdad. A ver, unas 60, algo así, de 180, más o menos. De vuelta, no tengo ahí el anotador para hacer el cálculo más o menos, pero muchos huequitos en el álbum. La conclusión es, está bastante bien, sobre todo porque tiene capturas del anime, que eso es algo que a mí siempre me gusta. Y en cuanto a mí, sí, hay que comprar de a 40 paquetes más o menos para que el álbum quede más o menos lleno. No sé si voy a comprar alguno más. No sé si lo voy a volver a encontrar en algún kiosco. Estas cosas así piratas suelen tener una distribución medio rara. Así que hay que ver en qué kiosco lo conseguimos o en dónde. O por ahí por internet. Seguramente por internet, Mercado Libre, algún lugar así. Vamos a ver si lo nos acercamos, aunque sea, a completarlo. Vamos a ver cómo andamos de plata durante el mes también. Pero bueno, pasan estas cosas en el canal. De vez en cuando aparece algún álbum nuevo, alguna cosita. Y bueno, ustedes la van a ver acá reflejada si es algo de mi interés. En general, todo lo que sean figuritas y anime me gusta. Me encantaría. Bueno, esta página no me tocó ninguna. Me encantaría algún álbum de Digimon, incluso aunque sea de la serie nueva, aunque no lo crean, la serie horrible la nueva, pero por ahí un álbum de figuritas me gustaría. Y de Naruto yo no conozco mucho, así que tener ahí una aproximación a lo que son los personajes, un poco de la historia, lo voy a leer y seguro voy a terminar conociendo aunque sea un poquito más, siempre y cuando la información esté piola, la que dan acá. Mucho más lindo leer esto que leer una Wikipedia. Pero bueno, eso. Este ha sido el álbum de Naruto Pirata que acaba de salir.
Y bueno, les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Cuídense.